Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. En esta ocasión vamos a preparar un macchiato frío sabor a cajeta. Y para eso les invitamos a que nos acompañen a ver este video y también a que se suscriban a nuestro canal. Muy bien, comencemos. Muy bien, y aquí comenzamos a hacer nuestro espresso. Como pueden ver, ya comenzó a caer. Así es. Tenemos aquí como 2 onzas de espresso. Muy bien, ahí lo dejamos. Ahora que tenemos listo el café, lo que hacemos es decorar nuestro vaso con la cajeta. Muy bien. Ahí, como pueden ver, está decorado. Y ahora lo que hacemos es agregarle el hielo. Muy bien, aquí tenemos listo ya el hielo. Muy bien, un poquito más. Muy bien, con esta cantidad está bien. Ahora lo que hacemos es agregarle un poco de leche. Muy bien. Ahora le agregamos un poco de azúcar, azúcar líquida, 1, 2, como 2 cucharadas también. Muy bien. Y por último, le agregamos lo que es el café expreso que preparamos previamente. Muy bien. Ahí está, ok. Se me pasó un poquito. Así que, por último, lo que haré es agregarle chantilly. Muy bien. Ahora le agrego el chantilly. Y finalmente le agrego más cajeta como decoración. Muy bien, aquí vamos. Listo. Aquí tenemos nuestro macchiato frío con sabor a cajeta. Se ve delicioso. Ahora lo que hago es ponerle el popote. Ahí está. Y esto está listo para disfrutar, así que muy bien, lo voy a probar. Está delicioso, la cajeta está deliciosa, así que gracias por vernos, nos vemos en un próximo video, espero que hayan disfrutado de este video, así que hasta luego.